Señor Presidente de la República, permiso para dar inicio a la ceremonia. Agrupamiento, sobre el hombro, armas. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Hoy, domingo 23 de julio del año 2017, en la Plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas, ante nuestro glorioso pabellón. Agrupamiento, sobre el hombro, armas. Muy buenas tardes a todos, congresistas, ministros, excomandantes, exministros y sobre todo personal de la Fuerza Aérea del Perú. Agrupamiento, descansen, armas. Agrupamiento, descanso. El sacrificio supremo de José Abelardo Quiñones en 1941 está inscrito en nuestras páginas gloriosas de la historia.
Yo era en esa época chiquito, tenía 2 años. Y obviamente no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero estaban pasando muchas cosas en el mundo en ese momento. Acababa de terminar la gran batalla de Inglaterra, en la cual unos pocos aviadores y voluntarios de varios países se defendieron heroicamente también contra el embate de los nazis. Y unos meses después hubo la invasión de Hawái por la Marina japonesa. Ahí se volteó la Segunda Guerra Mundial. Y pocas semanas después, en la batalla de Midway, al norte de Hawái, unos cuantos aviadores destruyeron la flota de portaaviones del Japón y cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese entonces han ocurrido muchas cosas y yo quiero resaltar 2. La primera es el inmenso cambio tecnológico que ha ocurrido no solo en el mundo, pero específicamente en lo que es la aviación. La aviación hoy es otra cosa. Ahí vemos el avión de Jorge Chávez y aquí el avión de Quiñones. Ya había una inmensa evolución entre el primero y el segundo, pero después ha habido una revolución mucho mayor aún. Hoy todo es computerizado, digitalizado, automático. Sin tecnología, uno no puede ser piloto de avión. Yo aprendí a pilotear un Cessna 150 que todavía sigue hoy y piloteaba con visión. Ahora todo es con radar, con instrumentos, ha cambiado. Y el mensaje a nuestra Fuerza Aérea es que tenemos que seguir tecnificándonos. Aquí está el CEMAN, aquí se están armando los KT-1s y de repente se van a exportar a otros países. Todo eso se debe al avance tecnológico que debemos mantener. Y la segunda tendencia que quiero recalcar es que la misión de nuestras Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea del Perú ha ido cambiando. ¿Quién en 1941 hubiera creído que iba a haber una guerra contra la droga y el terrorismo? Ahí había una guerra mundial en curso y ha habido subsecuentes guerras. Pero hoy la Fuerza Armada no solo tiene la misión de defender al país de enemigos externos, pero también de enemigos internos. El terrorismo, la droga, y la policía tiene la misión también de luchar contra el crimen organizado que está en gran parte vinculado a la droga. Entonces tenemos que ayudar a nuestras Fuerzas Armadas, a la policía, para estar al día, para que estén bien financiados. Como todos sabemos, el Perú pasa en este momento por un pequeño receso económico. Eso ha limitado nuestros recursos. Pero vamos a retomar muy pronto la senda del crecimiento y eso significará mejores recursos.
Yo quiero que estemos todos bien equipados, que todos los equipos estén mantenidos y operativos, porque la partida de mantenimiento en los últimos años se recortó y tenemos equipos que descansan en vez de estar operativos porque no hay los fondos para el mantenimiento. Es fundamental cambiar eso. Es fundamental cambiar eso. No podemos seguir así. Y hoy los invoco a que reflexionemos sobre estas dos grandes tendencias, la tecnología y la misión de la Fuerza Armada. Y no podemos defender al territorio de los enemigos externos e internos sin tener la tecnología necesaria. Por ejemplo, desde que yo fui ministro hace muchos años atrás, se habla del sistema de protección a nuestras fronteras a través del radar. Hasta ahora no se ha implementado y yo me comprometo a que sí se implemente. Y hemos visto en el Niño costero y las inundaciones y los recortes de carreteras, el tremendo trabajo que hizo nuestra Fuerza Aérea, también nuestra Marina, el Ejército y la Policía para abrir paso al transporte, para transportar a gente que no podía llegar a su destino. Todo eso merece un inmenso agradecimiento y gratitud del pueblo peruano que yo expreso ahora. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Viva Quiñones! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Arrupamiento! ¡Atención! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! Técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, integrantes de la banda militar, quienes dan inicio a este desfile de honor en conmemoración al 76º aniversario de la inmolación del héroe nacional, Capitán FAB, José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú y día de nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Perú. Bajo los acordes marciales de la banda militar de la base aérea Las Palmas, quienes nos acompañarán a lo largo de este desfile terrestre y aéreo. Damas y caballeros, muy buenas tardes.
Los invito a abrocharse los cinturones y a disfrutar de este espectáculo que Las Palmas y el cielo de Quiñones hoy día se visten de gala. Caballeros, a continuación iniciaremos el desfile aéreo. A su siniestra pueden observar helicópteros de instrucción Switzer S-300 Charter. Estas aeronaves están destinadas en la base aérea de Pisco para la instrucción de los pilotos de helicóptero. A continuación podemos apreciar nuestros helicópteros de combate, aquellos que día a día luchan contra las fuerzas enemigas, principalmente en la zona del Brain, contra el narcotráfico y el terrorismo. Helicópteros Mi-25, Mi-35 de la Fuerza Aérea del Perú. Para presentar su saludo, las escoltas de nuestras escuelas de formación, la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, el Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico y la Escuela de Avioneros de nuestra institución. Por su izquierda se aproximan las aeronaves Cessna 172, en formación con dos T-41 Delta de la Escuela de Aviación Civil. Esta formación es particularmente conformada por pilotos instructores de las especialidades de piloto de caza y piloto de transporte. Presente su saludo en este momento a la tribuna oficial el Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú. Demuestran ellos gran marcialidad y elegancia, con símbolo de mando y gallardía del agrupamiento terrestre que hoy la institución les ofrece a la nación en este desfile de honor. Asimismo hace su paso marcial los integrantes de la compañía histórica del Cuerpo Aeronáutico del Perú. Aeronaves Slim Z242 Lima, de la Escuela de Formación de Pilotos en la base aérea de Pisco. Estas aeronaves nos permiten desarrollar las habilidades y capacidades básicas para determinar quiénes pueden ser pilotos militares de la Fuerza Aérea del Perú. Paso marcial de los caballeros y damas cadetes de la Escuela de Oficiales del Perú, quienes son formados en diversas especialidades,
como pilotaje y defensa aérea, fuerzas especiales, inteligencia, ingeniería aeronáutica, electrónica, fotogrametría, sistema de armamento, mecánica y electromecánica, proyecto de obras, finanzas y abastecimiento, mediante una instrucción académica y un entrenamiento militar de la más alta calidad. Durante su formación, los cadetes se preparan acorde con los adelantos científicos y tecnológicos en la guerra aérea, porque ellos serán los encargados de operar y gestionar los sistemas de alta tecnología con que cuenta la institución para cumplir con la delicada misión de la defensa nacional. Gracias a las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú, que todo el territorio puede estar conectado. Las aeronaves Twin Otter DH-6400 permiten a la Fuerza Aérea del Perú conectar a los pueblos de la Amazonía con todo el país. Gracias, piloto del transporte. De Cuñones en el sur. A continuación podrá observar la evolución de máxima performance de esta maravillosa aeronave. Cerrando el desfile terrestre, nuestra compañía del servicio militar voluntario, jóvenes que son preparados para cumplir con éxito diversas misiones en cualquier lugar donde haya que defender la soberanía o garantizar la seguridad del país. Desde su siniestra, acelerando a máxima velocidad y con postcombustión, Miraz 2000, halcones del desierto, protegiendo los cielos del sur. Una velocidad aproximada de 350 nudos. Alista
los gallos del espacio. En el grupo aéreo número 6 defienden nuestros cielos en el norte del Perú, pero están listos para ser desplegados cuando la patria lo requiera. Alisten sus cámaras, señores. Esta aeronave desarrolla más de 900 kilómetros por hora. Va a aproximarse, encenderá la postcombustión y verán evolucionar al frente de ustedes. Gallos del espacio, ascenso súbito ahora. ¡Palmas! Gracias por sus palmas. Feliz día, Fuerza Aérea del Perú. Pero esto no termina aún. La Fuerza Aérea del Perú desarrolla capacidades operacionales para apoyar a los intereses y fines del Estado. A continuación, apreciaremos una demostración de capacidades, las cuales han sido desarrolladas por todos los medios aéreos de la Fuerza Aérea del Perú en conjunto con sus fuerzas especiales. A continuación, y al frente suyo, van a ver una misión de rescate en combate. Inicialmente, una aeronave Mi-17 llega al punto del objetivo para hacer la incursión e inserción de nuestras fuerzas especiales, indicativo 202, que en Fast Rock descenderán en menos de un minuto, pueden cronometrar con sus relojes, dejará a nuestras fuerzas especiales y se dirigirán hacia el blanco a tratar de hacer la recuperación de un personal que actualmente se encuentra en custodia de elementos narcoterroristas. Nueve efectivos de las fuerzas especiales se aproxima al objetivo y encuentran resistencia de las fuerzas enemigas. Al aproximarse al objetivo, ellos tienen que ser cautelosos para evitar que sean detectados y poder tomar el objetivo. A continuación, al acercarse al objetivo y al encontrar resistencia, los comandos, las fuerzas especiales 201 solicitan el apoyo aéreo de tal manera de causar disuasión y miedo sobre el objetivo para facilitar el trabajo de la extracción del personal amigo que se encuentra en custodia. Turbo guía más uno, 202. Turbo guía más uno, 202. Necesitamos apoyo aéreo inmediato. Apoyo aéreo inmediato. Copia coordenadas. 1209 sur. 7700 Whisky, confirma. 12 grados 09 sur, 7700 Whisky, en carrera ahora. A la vista, sobre el objetivo. Al ver el reconocimiento aéreo, fuerzas enemigas salen a repeler la incursión de nuestras fuerzas especiales.
mientras las aeronaves continúan brindando el apoyo aéreo. Confirma entrando Turboguía más uno. A continuación, es necesario que las fuerzas especiales aún se mantengan protegidas. A su diestra apreciarán aeronaves, helicópteros Mi-35, Mi-25, que proporcionarán la escolta y el apoyo necesario a las fuerzas en tierra. Los helicópteros Mi-35 sirven para disuadir al enemigo y brindar protección de inmediata en la zona del objetivo. Ustedes pueden apreciar cómo ya ha sido recuperado el elemento de las fuerzas amigas y está siendo llevado al punto de extracción. Es necesario para tal, debido a las condiciones de meteorología y terreno, que la evacuación sea por medios aéreos. Mientras tanto, las aeronaves Mi-25 y KT-1 continúan en la zona brindando protección y atender a cualquier llamado de las fuerzas especiales en tierra. A su diestra pueden apreciar una aeronave Bell 212 que realizará la evacuación aeromédica de las fuerzas amigas. El humo rojo que ustedes ven nos puede mostrar la posición exacta del enemigo. Y las aeronaves pueden distinguirlo de manera fácil para hacer su aproximación exacta y poder extraer, al hacer la evacuación lo más rápido posible. Vean ustedes la aproximación del helicóptero que realizará la evacuación. Es un Twin Bell 212. Que al momento está soltando un gancho de penetración para poder subir al herido y rescatarlo lo más rápido posible. Esta operación debe durar menos de un minuto para extraerlo. La evacuación, se procede a izar al herido para poder extraerlo de la zona enemiga. Es necesario que nuestras fuerzas especiales permanezcan en la zona para darle cobertura a los helicópteros que están saliendo. Y una vez terminada la operación de evacuación, se reagrupan para ser extraídos con el sistema SPY. La misma aeronave que los insertó ahora procederá a la extracción. Pueden apreciar encima de ustedes cómo siguen dando cobertura las aeronaves KT-1 y los helicópteros Mi-35.
Este sistema nos permite extraer a las fuerzas especiales de manera rápida, suspendidos bajo el helicóptero. Arengas de nuestros comandos triunfadores, Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú. Solicito reconocimiento. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.